Capítulo 25. Nos toma casi 30 minutos subir a la cima de la pirámide maya. Intento pasar el tiempo contando los escalones, pero pierdo la cuenta en los 200 y algo. Hay secciones donde los escalones de piedra se han derrumbado hasta solo ser grietas peligrosas en las que podríamos torcernos los tobillos. Y hay otros lugares donde la lluvia ha erosionado la piedra hasta dejar laderas lisas. Usamos las vides que salen de la jungla para ayudarnos a escalar en las partes difíciles. No hablamos mucho, excepto para advertirnos cuando viene una sección complicada en los escalones. De alguna forma, parece irrespetuoso perturbar el silencio del santuario. Tomamos un descanso una vez que llegamos a la cima del templo. Marina está sudando por el calor, la escalada y el esfuerzo de usar su telequinesis tanto tiempo para llevar el cuerpo de ocho. Bajo el cofre que he estado cargando y flexiono los dedos. Adam se detiene con las manos en las caderas y mira por el borde del templo. «¡Qué vista!», dice. «Es hermosa», concuerdo. En el pináculo del templo estamos por sobre las puntas de los árboles. Es posible ver más allá de los árboles que arriman a la pirámide, más allá del anillo desnudo de tierra que los mogs limpiaron y hacia el resto de las ruinas mayas y la selva floreciente a la distancia. Me imagino un antiguo gobernante maya contemplando su dominio de pie aquí arriba. Y entonces, me imagino al mismo gobernante alzando la vista al cielo mientras una nave aloyense desciende de las nubes. La imagen parece tan real y vívida que tengo la extraña sensación de que mi imaginación no la conjuró. Siglos atrás, aquí de verdad sucedió algo así. Los lorienses los visitamos, y el santuario lo recuerda. «Chicos, miren esto», dice Marina. Adam y yo le damos la espalda a la vista y caminamos por el techo plano del templo. En el centro hay una puerta de piedra. Al principio, pienso que la puerta está tallada de la misma piedra pálida que el resto de la pirámide, pero mientras me acerco, se hace obvio que la puerta es suave e inmaculada y que el material de color marfil no muestra los mismos efectos de la edad como el resto del templo. La puerta puede haber estado aquí por algún tiempo, pero aún así es evidente que la pusieron en la cima de la pirámide ya construida. La puerta no lleva a ninguna parte, un hecho que Marina demuestra al caminar en un círculo a su alrededor. Su colgante flota enfrente de la puerta, a la espera de que lo alcancemos. Me detengo frente a la puerta y examino la superficie. Es completamente lisa, no tiene manillas, perillas ni nada parecido, con la excepción de 9 marcas redondas ordenadas en círculo en el centro de la puerta. «Los colgantes», digo, rozando con los dedos la piedra fría. Marina tira el colgante del aire y pone la piedra en una de las marcas. Calza perfectamente y emite un chasquido agudo. Sin embargo, la puerta no se mueve. «Solo tenemos 3». Me lamento, haciendo una mueca. «No son suficientes». «Tenemos que intentarlo», dice Marina, sacándose el otro colgante. «Tiene razón, hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora». Me saco el colgante de John y lo encajo en una marca de la puerta de piedra. «Veremos si pasa algo», digo, mientras encajo el último colgante. Inmediatamente, las piedras del oralita empiezan a brillar con la misma energía que el campo de fuerza. El brillo se extiende entre las piedras, las conecta y la energía llena los espacios donde deberían ir los demás colgantes. El símbolo circular que se forma en la puerta me recuerda a las cicatrices que se nos forman en las piernas cuando uno de Lagarde muere. Y entonces, con un chirrido, la puerta de piedra se desliza hacia abajo en el templo y solo queda un marco delgado. En vez de ver selva al otro lado, veo una habitación iluminada por el tenue brillo azulado de la loralita. «Creí que necesitábamos más», digo. «Ni siquiera tenemos la mayoría». «O tal vez el santuario sabe lo mucho que necesitamos entrar», sugiere Marina. «Es un tipo de portal», dice Adam, mirando con los ojos entrecerrados a la habitación, tras el marco de la puerta. «¿Es al interior del templo?». «Averigüémoslo», les digo. Recojo el cofre de Marina y atravieso el umbral. De inmediato me siento desorientada, con la misma sensación de estar en una montaña rusa que sentía cada vez que Ocho usaba su legado de teletransportación. Solo dura un segundo, y entonces parpadeo para ajustarme a la iluminación tenue de este santuario interno. Los oídos se me tapan y destapan por el cambio de presión, y tengo la sensación de haber atravesado un portal a la mitad del templo maya. O tal vez, considerando que los sonidos de la selva ya no se escuchan, estamos a mayor profundidad aún. Tal vez este santuario está debajo de la pirámide. Me siguen Marina, con el cuerpo de Ocho, y Adam,
ambos entrecerrando los ojos para ajustarse a la disminución de luz. Luego de que la atravesaran, la puerta parpadea y desaparece. No hay salida en este lugar, solo una pared sólida de piedra caliza, aunque tiene un círculo de marcas talladas iguales a las de la puerta. Nuestros colgantes repiquetean al caer al suelo y rápidamente los recojo. «El santuario», suspira Marina. «¿Hace cuánto tiempo lo construyó su gente?», pregunta Adam. «No tengo idea. Sabíamos que habían estado viniendo a la Tierra por siglos», replico, mirando alrededor. «Supongo que a esto se dedicaban». «Se estaban preparando para este día», añade Marina, con una certeza inquietante nuevamente en la voz. «¿Pero qué nos dejaron?», pregunto, un poco decepcionada mientras miro alrededor. «¿Una habitación vacía?». El santuario consiste en una larga habitación rectangular con techo alto y sin ninguna puerta o ventana. Es como si nuestros ancestros se hubieran teletransportado a un trozo de roca sólida. De alguna forma hubieran construido una habitación, y luego se hubieran olvidado de amueblarla. No hay nada aquí. A través de las paredes y el techo de piedra corren venas de brillante loralita en patrones caóticos, los que alumbran con un tinte cobalto la habitación. Recorro con la vista los giros y remolinos de la loralita. Algo me resulta familiar, algo que aún no puedo ver. «Es el universo», dice Adam. «Es más, más de lo que conocemos. El mapa estelar mogadoriano no cubre tanto». Me toma un momento a comprender lo que dice, pero entonces noto la forma en que la loralita se agrupa en círculos en algunos sitios, y reconozco las otras venas como las estrellas del cosmos y más allá. Es como el macrocosmos, solo que es mucho más grande y abarca mucho más universo. Encuentro a Lorien en una pared. El charco brillante de loralita en su centro resplandece de una forma mucho más tenue que otros puntos. «Nuestro hogar», digo, y toco Lorien suavemente con mi dedo. Un escalofrío me recorre cuando la loralita parece pulsar en respuesta, casi como si me reconociera. «Mi hogar», dice Adam, con sequedad. Señala un área notable solamente por su completa ausencia de loralita. «Como un vacío en el universo resplandeciente». Él frunce el ceño. «Al menos sus ancestros entendieron bien eso de prohibir la oscuridad». «Esos ya no son nuestros hogares», interviene Marina, trazando con los dedos la pared para seguir la trayectoria exacta que tomó nuestra nave de Lorien a la Tierra. «Este es nuestro hogar ahora». La loralita que delinea la Tierra brilla mucho más que cualquier otra sección en la pared. Marina presiona sus dedos contra ella y la loralita crepita y vibra. Algo se mueve a nuestros pies. Del techo cae tierra y las motas de repente destellan a la luz loralita sobrecargada. «Sé que no debería estar asustada. Este es un lugar loriense, no nos hará daño». Pero no pude evitar retroceder hasta la pared más cercana. De súbito el santuario parece claustrofóbico, ahora que está temblando a mi alrededor. Adam se tambalea junto a mí con los ojos muy abiertos. Con un gemido y un chirrido, se alza una sección circular del suelo en el centro de la habitación. Es como un altar o un pedestal que se extiende desde el suelo. La habitación deja de sacudirse cuando la cosa nos llega hasta la cintura, aproximadamente. Esta nueva extensión está hecha de loralita pura. El bloque de caliza del suelo se encuentra sobre el cilindro de loralita, casi como si fuera un sello para mantener adentro lo que sea que haya debajo. Los tres nos acercamos con cautela. «Pareciera que esta parte se sale», digo, y toco el sello de caliza, pero no lo remuevo. «Parece un pozo», murmulla Adam. «¿Qué creen que haya debajo?». «No tengo idea», respondo. «Miren», exclama Marina, «los dibujos». Los veo, son similares a las pinturas de la cueva que Ocho nos mostró en India, excepto que estos están tallados directamente en los costados del pozo de loralita. Tengo que caminar en círculo alrededor del pozo para apreciar las imágenes. Nueve siluetas se ciernen sobre un planeta que luce como la Tierra, con nueve siluetas más pequeñas de pie sobre el planeta debajo. Una persona, no puedo distinguir si es hombre o mujer, se encuentra frente a un agujero en el suelo, vertiendo los contenidos de una caja en la abertura. Nueve siluetas otra vez, esta vez ordenadas frente a un castillo, ahuyentando lo que parece un maremoto o tal vez un dragón de tres cabezas. «¿Más profecías?», pregunto. «Tal vez», replica Marina. Está detenida frente al tallado de la persona con la caja. «O tal vez son instrucciones»,
Me ubico junto a ella. ¿Crees que este sea el lugar donde comprometamos nuestra herencia a la tierra? Marina asiente. Baja con cuidado el cuerpo de Ocho al suelo. Luego usa su telequinesis para hacer a un lado el bloque de piedra caliza que sella el pozo. Se derrumba contra el suelo con un golpe fuerte y la piedra antigua se parte inmediatamente. Una columna de luz azul pura fluye del pozo, tan brillante que tengo que protegerme los ojos. Es como un foco. Puedo sentir la calidez de la luz profunda en mis huesos. Esto es... Adam es incapaz de terminar su idea. En los ojos oscuros del mogadoriano hay un asombro profundo. Marina se arrodilla frente a su cofre y lo abre. Ahueca las manos y saca un puñado de gemas lorienses. Luego las deja caer en el pozo del santuario. Las piedras relucen y centellean mientras caen de entre sus dedos a la luz. En respuesta, la habitación entera parece volverse más brillante y las venas del uralita en las paredes pulsan con más fuerza. ¡Ayúdame, Seis! Me pide Marina con emoción. Tomo la bolsa de tierra del cofre, la abro y vuelco sus contenidos en el pozo. Un aroma fragante como invernadero llena la cámara polvorienta y la luz se vuelve aún más brillante. Marina lanza el puñado de ramas y hojas secas después. En este momento, antes de que dejen su mano y mientras están bañadas en la luz, podría jurar que las ramas vuelven a la vida y se tornan verdes. Mientras caen y se pierden de vista, una brisa llena la recámara y nos enfría. «¡Está funcionando!», exclamo, aunque no sé qué estamos haciendo exactamente, solo estoy segura de que se siente correcto. Cuando hemos vaciado el cofre, recojo la lata con las cenizas de Henry. Cuidadosamente, quito la tapa y lo vacío en la luz. Cada una de las cenizas destella brevemente mientras descienden en un torbellino hasta el pozo. Desearía que yo no hubiera estado aquí para verlo. Me giro hacia Marina e inclino la cabeza suavemente hacia donde yace el cuerpo de Ocho en el suelo. Deberíamos... Marina sacude la cabeza mirando a Ocho. Aún no estoy lista, Seis. Me tomo un momento para recorrer con la vista a la habitación y ver si algo ha cambiado. La luz del pozo es casi tan brillante como el sol, pero ya no me hiere los ojos. Las venas de Loralita en las paredes palpitan con energía. Nuestro cofre está vacío y hemos esparcido las cenizas de Henry. No hay nada más que hacer, le digo a Marina. Es hora. Los colgantes, Seis, responde Marina. Tenemos que darle los colgantes. Aguarden, dice Adam, dando un paso adelante por primera vez. Ha estado observando con asombro mientras todo tomaba lugar. Pero las palabras de Marina lo devuelven al momento. Si lanzan esos pendientes, no tendremos forma de salir de aquí. Sigo sosteniendo los colgantes y los aprieto con fuerza mientras lo considero. Debemos tener fe, ¿verdad? Pregunto, encogiéndome de hombros. Tenemos que confiar en lo que sea que haya ahí abajo. Lo que sea que nos hayan dejado los ancianos nos mostrará una salida. Marina asiente. Sí. Adam me mira por un momento, luego a la luz. Todo lo que ha visto hoy debe ir en contra de sus instintos mogadorianos, pero también tiene una parte de Garde. Está bien, nos dice. Confío en ustedes. Sostengo los colgantes por un momento más. He usado un amuleto alrededor del cuello durante casi toda mi vida. Ha habido momentos en que me recordó quién era, de dónde era y por qué estaba luchando. Fue desgarrador perder dos colgantes y nunca me he sentido bien sin uno. Es tan parte de quién soy, de quiénes somos todos, como las cicatrices en nuestros tobillos. Pero es tiempo de dejarlo ir. Dejo caer los tres colgantes en el pozo. La respuesta es inmediata y cegadora cuando la luz del interior del pozo ilumina con la intensidad de una supernova. Grito y me protejo los ojos, y estoy bastante segura de que Adam y Marina hacen lo mismo. Soy un zumbido desde abajo, como miles de alas alzando el vuelo o un tornado miniatura desde debajo de la tierra. Luego se oye un golpe sordo que me hace castañear los dientes, y un segundo después, el sonido se repite. El ritmo se vuelve más rápido y más fuerte. Se vuelve estable. Es un latido de corazón. No estoy segura de cuánto tiempo he estado bañada en esa luz azul puro. ¿Cuánto tiempo escucho el sonoro latido del corazón de Lorien? Podrían ser 2 minutos o 2 horas. La experiencia es hipnótica y reconfortante. Cuando la luz comienza a disminuir y el latido baja hasta ser un tamborileo en el fondo, casi me lo pierdo. Es como despertar de un sueño cálido que no quieres dejar. Abro los ojos y de inmediato jadeo. El cuerpo de Ocho flota erguido sobre el pozo del santuario mientras la columna de luz azul lo rodea.
Agarro la mano de Marina. ¿Tú lo estás haciendo? Le pregunto gritando sin intención. Marina sacude la cabeza y me aprieta la mano. Tiene lágrimas en los ojos. Unos pasos atrás de nosotras, Adam está de rodillas. Debe haber colapsado durante el espectáculo de luces. Alza la mirada hacia Ocho, completamente desconcertado. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¡Míralo! Dice Marina. ¡Mira! Estoy a punto de decirle a Adam que no tengo idea de lo que está pasando, cuando veo que se mueven los dedos de Ocho. ¿Fue un truco de la luz? No. Marina debe haber visto también, porque emite un chillido y se cubre la boca con su mano libre, mientras que con la otra me aprieta la mía con fuerza. Ocho mueve los dedos y mientras flota, sacude los brazos y las piernas. Luego gira la cabeza como si quisiera aliviarse de un calambre en el cuello. Entonces abre los ojos y son de loralita pura. Los ojos de Ocho brillan de la misma tonalidad cobalto que las venas más profundas de la pared. Cuando abre la boca, sale luz azul. Hola. Saluda a Ocho, pero la voz que hace eco no pertenece a nuestro amigo. Es una voz hermosa y melódica, como nada que haya escuchado antes. Es la voz de Lorien. Capítulo 26. La mayoría de las personas tienen el criterio de huir. Estos neoyorquinos han visto suficientes películas para saber lo que pasa cuando una nave extraterrestre aparece en su ciudad. Así que corren en masa por la acera. Algunos hasta abandonan sus coches en medio de las avenidas, lo que hace más lento el avance de nuestra caravana de camionetas negras todoterreno. Afortunadamente, afuera del hotel de Sanderson, la agente Walker pudo convencer a los policías locales de que nos ayuden. Cuando se trata de invasiones extraterrestres, supongo que un agente federal de traje negro y lentes de sol tiene cierto atractivo. Incluso con las sirenas y las luces intermitentes de la policía de Nueva York, se hace difícil atravesar la ciudad. Es un caos. Y aún así, algunas personas no huyen de Liz Driver, donde la nave de guerra mogadoriana se cierne de forma amenazante sobre la ONU, sino que corren hacia ella filmando con sus teléfonos celulares, queriendo echar un vistazo a los seres extraterrestres. No logro decidir si son valientes, locos o simplemente estúpidos, probablemente una mezcla de las tres. Quiero bajar la ventanilla para gritarles que den la vuelta y huyan, pero no hay tiempo. No tengo forma de salvarlos a todos. Michael Worthington, un senador que representa a Florida. Ladra el agente Walker en su teléfono móvil, mientras lee de un bloc de notas amarillo. Está sentada en el asiento de pasajero, luciendo agobiada y desesperada. Sabe que no hay tiempo suficiente para que sus órdenes hagan una diferencia, pero las está dando de todos modos. Melissa Croft, está en el Estado Mayor Conjunto. Locke Philip, embajador de Francia. Hace una pausa cuando llega al final de su lista y mira al asiento trasero, donde está Bob Sanderson, entre Sam y yo. ¿Esos son todos? Sanderson asiente. Todos sobre los que yo sé. Walker asiente y dice por teléfono. ¡Arréstenlos! Sí, a todos. Si se resisten, mátenlos. Corta el teléfono. La lista de políticos asociados con Promoc, docenas de nombres transmitidos uno por uno por Walker a sus contactos, fueron cortesía de Sanderson, aunque los agentes sin escrúpulos que Walker tiene al mando puedan llevarlo a cabo. Los arrestos no servirían de mucho ahora, a último momento. Por lo menos tenemos la esperanza de que Walker y su gente puedan eliminar del poder a los traidores aliados de los Mox, para así dejar atrás a un gobierno preparado para resistir, aunque la cantidad de resistencia que sean capaces de organizar todavía está por verse. ¿Cuánto tiempo me dijo Henry que les tomó a los Mox conquistar Lorien? ¿Menos de un día? A través del parabrisas vemos la nave de guerra mogadoriana. Hace que los rascacielos de la ciudad parezcan juguetes y arroja sombras largas sobre las manzanas en todas las direcciones. La cosa luce como una cucaracha gigante suspendida sobre Nueva York. Tiene cientos de cañones a los costados y en la parte posterior, y creo que distingo las aberturas donde probablemente estén atrancadas las naves Mox más pequeñas. Incluso con la guardia completa y nuestros llegados al máximo, no estoy seguro de que podamos derribar esa mole. La agente Walker también la está observando. Supongo que probablemente es imposible ignorar el enorme objeto extraterrestre que cubre el horizonte. Se gira para mirarme. Pueden destruir esa cosa, ¿no es así? Claro, respondo, tratando de imitar la fanfarronería de nueve. Él está en la camioneta que viene detrás de nosotros, probablemente explicando a los agentes cómo va a destrozar esa nave de guerra con sus propias manos. Lo tenemos bajo control, no hay problema.
A mi lado, Sanders sonríe sombríamente, pero se calla cuando Walker lo mira amenazante. Del otro lado del desacreditado secretario de defensa, Sam finalmente levanta la vista del teléfono celular que tomó prestado, de esa transeúnte inocente. «Terminó de cargar», me informa. «Sara ya tiene las imágenes». «Gracias, Sam», respondo, y saco mi propio teléfono para llamar a Sara de inmediato. Me pregunto qué pensaría Henry si supiera que estamos subiendo imágenes mías usando mis legados a la página web de Ellos Caminan Entre Nosotros. Ni en mis sueños más salvajes podría haber inventado un escenario donde muestro públicamente mis poderes de manera voluntaria. Sin embargo, aquí estamos. Sara responde al primer tono. Puedo oír actividad de fondo. Gente hablando. Un televisor a todo volumen. John, gracias a Dios. Los mocks están en las noticias. ¿Están bien? Estoy bien, le digo. Voy de camino a la nave mugadoriana más enorme que haya visto. John, espero que sepas lo que estás haciendo, responde Sara, con voz preocupada. No es nada que no podamos manejar. Intento tranquilizarla, hasta que una ráfaga de estática me interrumpe. ¿Sara? ¿Estás ahí? Estoy aquí, responde, y suena como si estuviera un poco más lejos. Aunque creo que algo está interfiriendo con la conexión. Deben ser las naves. Estoy seguro de que esas cosas enormes no están haciendo ningún favor a las redes celulares. Sin mencionar todas las llamadas aterrorizadas como esta que deben estar haciendo por todo el país. Tengo que hablar rápido por si se llega a perder la conexión. Sam acaba de enviar unos videos para la página de Mark. ¿Los recibieron? Creo que podrían ser útiles. Recuerdo lo que me dijo Sam en la gasolinera. No queremos solo asustar a la gente, también queremos darles esperanza. A mi lado, Pod Sanderson resopla. Supongo que el viejo no tiene demasiada fe en todo lo que estamos haciendo, con Ellos Caminan Entre Nosotros. No sé si va a funcionar, porque como los arrestos de Walker, como todo lo que hemos hecho hoy, podría ser demasiado tarde para que importe, pero tenemos que cubrir cada ángulo en la lucha contra los mocks. «Los estoy mirando ahora», dice Sara, sin aliento. «John, eres increíble. Pero claro, me vuelve loca un extraterrestre tan guapo obrando milagros». He estado intentando mantenerme inexpresivo frente a mis incómodos aliados, así que tengo que darle la espalda a Sanderson para ocultar mi sonrisa. Gracias. Definitivamente podemos usarlo, dice Sara, y la oigo teclear en el computador. ¿Qué van a hacer ahora? Esa nave luce enorme. Miro el caos por la ventanilla. Vamos a tratar de detener esta guerra antes de que empiece. Sara suena preocupada. Sabe que estoy a punto de decirle alguna locura. ¿A qué te refieres, John? ¿Cuál es el plan? Vamos hacia la nave, le digo, tratando de sonar confiado de un plan que parece más y más desesperado a medida que nos acercamos. Vamos a hacer salir a Cetracurra, y vamos a matarlo. Nuestra caravana tiene que detenerse a 10 cuadras de la ONU, cuando el tráfico se vuelve intransitable. Las calles están atestadas de gente que trata de ver la nave más de cerca. Algunos de ellos incluso están de pie sobre los automóviles, y uno sobre un autobús. Hay policías por todos lados intentando restablecer el orden, pero dudo que estén entrenados para este tipo de escenario. La mayoría de ellos también está mirando la nave. La multitud habla en un zumbido constante y se oyen muchos gritos de emoción. Un puñado de blancos fáciles para los mugadorianos. Me aterra el momento en que esos cañones de la nave abran fuego sobre toda esta gente. Quiero decirles a todos que corran, pero solo lograría incitar el pánico. Si alguien me escuchara siquiera. ¡Muévanse! ¡Salgan del camino! Grita Walker cuando se baja de la camioneta. Tiene su placa en el aire, aunque en realidad nadie le presta atención. Los agentes de las dos camionetas, junto con los policías que Walker reclutó en el hotel, forman un perímetro estrecho alrededor de Sam, Sanderson y yo. Neve llega a nuestro lado a empujones, y fulmina con la mirada a un grupo de adolescentes que animan a la gente a acercarse a la nave. ¡Idiotas!, se queja, luego me mira. ¡Esto es una locura, Johnny! Tenemos que proteger a tantos como podamos, le respondo. «Tienen que protegerse solos», dice Nueve, y grita por sobre el hombro de uno de nuestros agentes. «Vayan a casa, idiotas, o consigan algunas armas y regresen». Walker lo fulmina con la mirada. «Por favor, no incites a los ciudadanos a conseguir armas». Nueve le da una mirada descontrolada y sigue gritando. «Estamos en guerra, señora. Esta gente tiene que estar preparada». Algunas de las personas que nos rodean lo escuchan, o tal vez solo están nerviosos por la creciente presencia de la policía.
Noto varios intercambios de miradas nerviosas y algunas personas que comienzan a regresar paulatinamente por donde venían. Walker le hace una mueca nueve, luego le da una palmada en el hombro a uno de los agentes. ¡Avancen!, grita. ¡Tenemos que avanzar! Todavía hay una muchedumbre que nos separa de la ONU y no parece que se vaya a reducir. Los agentes de Walker y los policías comienzan a mover a la gente por la fuerza y nos llevan con ellos. ¡Tranquilo, amigo! ¡Esperen su turno para ser abducidos!, grita un espectador. ¡Demonios! ¡Son los hombres de negro!, grita otro. ¿Nos van a hacer daño?, le grita una mujer que pasamos a Sanderson, quizá tras reconocerlo como alguien importante. ¿Estamos en peligro? Sanderson aparta la mirada y pronto la mujer se pierde en la multitud. Es algo lento, incluso con una docena de policías y agentes corriendo frente a nosotros. Esta gente tiene que apartarse de nuestro camino. Un tipo con los ojos desorbitados y barba desaliñada, del estilo que agita carteles sobre el fin del mundo, corre hacia la agente Walker. Ella pierde el equilibrio y estiro la mano para sujetarla. Walker no me lo agradece, solo hay furia y frustración en su mirada. Harta de la multitud, toma el arma enfundada en su cadera, tal vez pensando en disparar unos cuantos tiros al aire para despejar el área. Le detengo el brazo y niego con la cabeza mientras ella me fulmina con la mirada. —¡No! ¡Harás que entren en pánico! —¡Esto ya es pánico!, responde. —Personalmente, tendría más miedo si alguien empieza a disparar —interviene Sam. Walker, molesta, vuelve a abrirse paso entre la multitud. Le doy un codazo a Nueve en las costillas. —¡Ayudémoslos!, le digo, y agrego. —¡Pero no lastimes a nadie! Nueve asiente y comenzamos a usar telequinesis para mover a la gente fuera de nuestro camino. Nueve es más gentil de lo que hubiera esperado. Creamos una especie de burbuja telequinética que nos rodea, y los espectadores más cercanos quedan fuera de ella. Nadie resulta pisoteado, y poco a poco el camino comienza a despejarse para Walker y el resto de nuestra escolta. A medida que nos acercamos a la ONU, entramos directamente a la sombra de la nave mogadoriana. Me recorre un escalofrío, pero no permito que se note. Hay banderas de todas las naciones clavadas en el suelo a ambos lados de la calle por la que avanzamos. Todos estos símbolos aletean en la suave brisa de la primavera, atrapados bajo la nave que se acerca. Más adelante, veo un escenario armado apresuradamente en la entrada principal de la ONU. Hay una fuerza policial más organizada allí, con policías locales y seguridad privada de la ONU que mantienen lejos del escenario a las personas y evitan el asalto a la entrada del edificio principal. También hay un grupo de prensa más adelante, todos con cámaras, esperando ansiosos entre el escenario y la nave espacial acechante. Tomo a Sanderson por el hombro, lo acerco y le señalo el escenario. ¿Qué significa esto? ¿Qué se supone que va a pasar aquí? Sanderson me hace una mueca, pero no intenta soltarse. Al amado líder le gusta el teatro. ¿Sabías que escribió un libro? ¡Leer es estúpido!, gruñe Nueve, más concentrado en la multitud. No me interesa su propaganda. Explícame sobre el escenario, Sanderson. Propaganda, como tú bien dijiste, responde Sanderson. Se suponía que algunos de los de Promoc íbamos a saludar a Cetracurra, esos que tu querida amiga Walker probablemente ha arrestado, y yo mismo. Él iba a mostrar los regalos que los mogadorianos podrían ofrecer a la humanidad. Recuerdo el estado en el que encontramos a Sanderson, lleno de venas negras, casi colapsado, ahogado con lo que los mogadorianos llaman avances médicos. —Cetracurra iba a curarte —digo, cuando comprendo la situación. —¡Aleluya! —exclama Sanderson, con amargura. —¡Nuestro salvador! Luego, lo invitaríamos a la ONU para debatir y al día siguiente adoptaríamos una solución pacífica para permitirles a los Mogs ingresar al espacio aéreo de cada nación. —¡Y eso sería todo! —dice Sam. —¡Le hubiéramos entregado la Tierra! —Al menos habría sido pacífico —dice Sanderson. —¿No cree que la gente podría enloquecer? —le pregunto. —Quiero decir, mira a su alrededor. ¿Se imagina lo que pasará si los Mogs se muestran en realidad? ¿Caminando por ahí? ¿Apropiándose de todo? Habría pánico, disturbios, incluso con su basura diplomática. ¿Cómo iba a funcionar su plan? —Por supuesto que pensamos en eso —replica Sanderson. Así es como Cetracurra planeaba identificar a los opositores, los elementos problemáticos. —Así iba a saber a quién asesinar —gruñe Nueve. —¡Qué enfermizo! —dice Sam. —Un pequeño precio a pagar para que la humanidad pueda sobrevivir.
argumenta Sanderson. He visto el futuro bajo las reglas mugadorianas, le digo. Créame, es un precio más alto que el que están dispuestos a pagar. Sam me mira preocupado y me doy cuenta de lo frío que debo sonar, como si la guerra con los mugadorianos fuera inevitable, como si a este punto no hubiera nada que pudiéramos hacer para evitar que la gente salga herida. Lo cierto es que no estoy seguro de que haya una forma de resolver esto sin derramar sangre. La guerra está aquí y habrá que luchar, pero necesito que los demás mantengan las esperanzas. No tiene que ser así, agrego. Vamos a detener a Cetracurra antes de que esto vaya más allá, pero usted tiene que ayudarnos. Sanderson asiente, con los ojos fijos en el escenario. ¿Quieren que llegue hasta el final con esto? Hágalo salir, como él desea, digo, mientras me subo la capucha. Y nosotros lo derribaremos. ¿Eres lo bastante poderoso para eso? En cuanto miro a Sanderson para responder, puedo ver la misma pregunta en los ojos de Sam. No estuvo en nuestra última pelea con Cetracurra, pero sabe que no nos fue bien. Eso fue con la garde completa, y ahora solo somos 9 y yo. Bueno, y todas las armas que la gente Walker pueda traer. Tengo que hacerlo, le digo a Sanderson. A medida que nos acercamos a la parte frontal de la ONU y del escenario, pasamos junto a un hombre vestido como un mensajero en bicicleta, rodeado de unas cuantas cámaras de noticieros. Llama la atención porque es el único que atrae la atención de la prensa, además de la nave. Enfoco mis sentidos para escuchar lo que dice. ¡Lo juro! ¡El chico cayó del cielo! Le grita el mensajero a un escéptico miembro de la prensa. O tal vez bajó flotando, no estoy seguro. Cayó al suelo con fuerza, pero su piel estaba como cubierto con una armadura o algo así. No se veía bien. Nueve me toma del hombro con fuerza. Él también lo oyó, y queda tan distraído que deja de empujar a la gente con telequinesis. Los agentes que nos escoltan se mezclan cuando la multitud aumenta, pero se las arreglan para mantenerlos alejados. ¿Oíste eso, verdad? Pregunta Nueve. Los ojos prácticamente le brillan con sed de sangre. Podría ser un loco, sugiero, refiriéndome al mensajero, aunque en realidad no lo creo. Estas situaciones sacan a los locos a la luz. De ninguna manera, replica Nueve, con entusiasmo en la voz. Escanea la multitud con renovado interés. Cinco está aquí, hombre. Cinco está aquí, y le voy a romper esa cara obesa.